Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el resumen de la PlayStation Experience 2015, el evento que tuvo lugar ayer mismo y en el cual Sony nos anunció un montón de videojuegos nuevos y también nos mostró diferentes trailers de otros títulos que están a la vuelta de la esquina. En este vídeo voy a intentar resumiros de una forma breve y concisa todo lo que vimos durante dicha conferencia, así que agarraos bien que vienen un montón de noticias interesantes. En primer lugar, empecemos hablando de Uncharted 4 y del tráiler que se nos mostró durante esta conferencia, en el cual descubrimos un poco más sobre la historia, el hermano de Nathan Drake, y también descubrimos que podremos tomar ciertas decisiones a lo largo del videojuego. Recordad que la fecha de lanzamiento está prevista para el 18 de marzo. También cabe señalar que se mostró el primer gameplay oficial del videojuego Final Fantasy VII en su versión remake, que en este caso lucía con unos gráficos increíblemente buenos, pero sinceramente da la sensación de que han cambiado completamente el género del videojuego. Ha creado mucha polémica, así que me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, por lo que no dudéis en dejarla. Por supuesto, y aparte de eso también cabe señalar que el port del videojuego original de Final Fantasy VII ya está disponible actualmente en PlayStation 4. Sigamos ahora con Call of Duty Black Ops 3, del cual con un nuevo tráiler se mostró la World League y aparte se anunció que el próximo DLC y primero de este videojuego, conocido como Awakening, llegará a comienzos de 2016, primero para PlayStation 4 y un mes después para el resto de plataformas. Continuemos con Battleborn, un MOBA del cual se dieron nuevos detalles y se mostró un nuevo tráiler. Se confirmó que tendrá una campaña cooperativa online y local, también se confirmó una beta en 2016 exclusiva de PlayStation 4 y se mostró en el nuevo tráiler al nuevo personaje de este videojuego, conocido como Toby. También se mostró un nuevo tráiler de Street Fighter V, en el cual se presentó a un nuevo luchador que aparecerá en este título llamado Fang. Recordad que el videojuego saldrá a la venta el 16 de febrero de 2016. Continuemos ahora hablando de la saga Yakuza, y es que por un lado se confirmó que la quinta entrega de esta saga llegaría el 8 de diciembre a Occidente y por otro lado se confirmó, mejor dicho, se anunció un nuevo título de la saga llamado Yakuza Zero y que llegará a Norteamérica y Europa a lo largo de 2016. Sin dejar de lado Japón todavía, también tenemos que continuar hablando del nuevo tráiler de King of Fighters 14, un título que llegará a PlayStation 4 durante 2016. Y otro videojuego muy esperado en este caso que llegará durante 2016 a PlayStation 4 es Ratchet & Clank, del cual precisamente nos mostraron un nuevo gameplay, el cual tenéis en pantalla ahora mismo, y además de eso nos recordaron que también durante 2016 saldrá a la luz la película basada en este videojuego. También se anunció la secuela de un videojuego muy exitoso, se trata de Ni no Kuni 2, que se espera que llegue a PlayStation 4 durante 2016. Por otro lado, se anunció también la remasterización de Day of the Tentacle, una conocida aventura gráfica clásica que se supone que llegará durante marzo de 2016. Sigamos hablando de Destiny de Taken King, y es que en este caso, a partir del día 8 de diciembre, estará disponible nuevo contenido para aquellos que tengan esta expansión, entre comillas, y en concreto se trata de las carreras de Sparrow, las motos de este videojuego, las cuales podréis utilizar para hacer carreras y una especie de liguilla a partir de ese mismo día para los que tengáis la expansión. Sigamos con Epic Games, quien en este caso nos mostró el primer gameplay oficial de su nuevo MOBA, conocido como Paragon, del cual nos habían hablado durante las últimas semanas, y en este caso se confirmó que llegará únicamente para PlayStation 4 y ordenador durante 2016. También se anunció un nuevo videojuego bastante interesante, conocido como Nioh, que parecía ser un RPG de acción con ciertas similitudes a Dark Souls, pero ambientado en el Japón feudal. De momento no hay mucha información en torno a este videojuego, pero en cuanto la haya, os la comentaré, que tiene muy buena pinta. Además, durante la PlayStation Experience también se habló brevemente sobre PlayStation VR o PlayStation Virtual Reality, las nuevas gafas de realidad virtual de Sony, y se anunció que Ace Combat 7 saldría únicamente para dicho dispositivo. Aparte de ese videojuego, también se anunciaron otros tantos que llegarían únicamente para PlayStation VR, como The Modern Zombie Taxi Company, un nuevo videojuego de Santa Mónica Studios, Rez, World War Toons, 100 Feet Robot Golf, Wayward Sky, Eagle Flight, Golem, Headmaster y Psychonauts. Sí, un nuevo videojuego de Psychonauts únicamente para dicho dispositivo. Y también se mostró nuevo contenido de algunos videojuegos que ya sabíamos que saldrían para dicho dispositivo, como Riggs, If Valkyrie, Until Dawn y su DLC Rush of Blood, Robinson, The London Heist y Battlezone. Y por último, para acabar, también hay que señalar que algunos videojuegos de carácter independiente también fueron anunciados para PlayStation 4 o para PlayStation Vita. Estos son Death Star, cuatro nuevos videojuegos de Adult Swim, Invisible Inc., Don't Starve Together, Zodiac Orcanon Odyssey,
Hitman Go, Brutal o Fat Princess Adventures. Y en fin, hasta aquí el resumen de la PlayStation Experience 2015. La verdad es que durante los últimos días habéis tenido un montón de noticias en el canal relacionadas tanto con este evento como con el de los Game Awards, así que espero que hayáis disfrutado de estos resúmenes algo breves, pero que siempre intentan quedarse con lo más importante y absolutamente todo lo que os puede interesar de estos eventos. Así que nada más por mi parte, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos durante la semana que viene con el resto de noticias de videojuegos.